todos y a todas. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hacer tarjetitas y vamos a hacer diseño para esta caja que tengo de organización. Muchas veces me habéis preguntado de dónde es, os lo voy a dejar por link como siempre, pero es la típica caja para organizar, realmente es para organizar herramientas, tornillos, está más pensada para cositas de bricolaje o cositas de manualidades, pero la vi hace mucho tiempo, las típicas cuentas de profesoras americanas que la utilizan para clase, la compré, pero sigo sin hacerle las etiquetas. Entonces he decidido que para esta semana de organización del profe Gosto es una ocasión perfecta para enseñaros la caja, enseñaros una nueva técnica de organización que puede que os ayude y al mismo tiempo os voy a enseñar cómo crear vuestras propias tarjetitas con PowerPoint. Va a ser súper fácil, lo único que vamos a necesitar es una regla, una impresora, que por cierto luego os enseño mi impresora, pero tengo un vídeo hablando de mi impresora de la cual tengo tinta ilimitada durante dos años de tinta ilimitada. Y nada, lo que voy a hacer también un poco, esta caja la quiero llevar a mi cole, la quiero llevar a mi clase, y lo que voy a hacer va a ser también organizar yo lo que hay dentro de la caja, porque este modelo está muy bien, a ver si me deja sacarlo, ahí lo tenemos. Por ejemplo, esta es una cajita con candados y dentro de la cajita nos viene esta separación aquí, que podemos utilizar una de las plastiquitos que vienen incorporados y podemos dividirlo en dos espacios totalmente diferentes. Así que esto está muy bien, me gustó mucho cuando compré este modelo. Os voy a intentar encontrar el mismo modelo que compré y ahora simplemente sería de esta forma. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con esta. Con esta que tengo las pincitas, puedo quitar la parte esta que divide del centro y puedo hacer que las pincitas estén todas juntas en el mismo espacio. La verdad es que esta me gusta bastante. Os voy a enseñar lo que tengo en general, es simplemente aquí tengo post-its, así que no es muy emocionante. Y como veis, viene con el separador que luego podemos poner en el centro. Aquí tengo sacapuntas y un pendrive. Tengo gomas de borrar, clips, auriculares, memorias externas y más auriculares. Luego tengo aquí ganchitos y separadores. No tengo muchas cosas demasiado emocionantes, por eso quiero organizarlo bien. Aquí tengo llaveros, que me gusta utilizar para organizar material, pincitas, como os he enseñado anteriormente, encuadernadores. Como veis, tengo cosas bastante aleatorias, así que en este vídeo también lo que quiero es organizar mi cajita. Y vamos a empezar y vamos a ver cómo diseñamos nuestras propias etiquetas en nuestra cajita. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser tomar las medidas de las diferentes cajitas que tenemos. Entonces, como veis, hay dos tipos de cajitas, que es esta de aquí y esta de aquí. Vamos a utilizar estas dos medidas para hacer. ¿Qué vamos a hacer? Muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es simplemente medir el espacio en el que va a ir la etiqueta y lo mediremos con una regla. Voy a coger un boli para poder apuntar todo. Vamos a empezar midiendo las cajitas y los espacios en los que vamos a hacer la etiqueta, que va a ser aquí en este caso. Tenemos dos medidas diferentes, pero vosotros y vosotras podéis tener un organizador totalmente diferente y se puede adaptar el mismo sistema que vamos a utilizar ahora, lo vais a poder hacer vosotros y vosotras. Entonces nada, simplemente vamos a apuntar la cajita pequeña y las medidas van a ser, yo voy a creer que esta parte no se vea bien, que se vea bien, entonces voy a evitar esta parte aquí que sería el asa. Entonces simplemente cogemos las medidas y vamos a decir, pues quiero de 4 centímetros de alto y de largo, pues vamos a hacer exactamente lo mismo, y de largo vamos a hacer 10 centímetros. Entonces nos va a quedar una etiqueta bastante majeta y vamos a hacer exactamente lo mismo aquí. Yo lo que voy a hacer va a ser meter la regla aquí, 2 centímetros y 4, vamos a hacerlo así, 2 centímetros y 4. Entonces ahora, una vez que tenemos las medidas, vamos a pasar ya al ordenador y os voy a enseñar todo pasito a paso de cómo vamos a crear las etiquetas y luego cómo las vamos a organizar aquí. Lo primero, como veis, vamos a abrir una página de PowerPoint que esté totalmente vacía y lo que vamos a hacer va a ser ir al apartado de diseño, tamaño de la diapositiva. Vamos a ir a configuración de la página y vamos a elegir el apartado que es un tamaño A4, ya que vamos a estar imprimiendo en ese tamaño. Entonces vamos a adaptar esa parte, le vamos a escalar y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es ir al apartado de insertar, vamos a ir al apartado de formas, vamos a ir aquí y vamos a insertar el tamaño que queramos. Entonces para la grande vamos a necesitar 3, 4, 5, 6, 7, 8 diferentes, entonces aquí en este apartado de aquí, le damos con el botón derecho, le damos a
¿Dónde está? Vamos a ir a configuración, formato y forma. Y aquí lo que vamos a hacer, vamos a ir al apartado de tamaño. Vamos a ir a tamaño. Entonces, de alto para la grande queremos 4 centímetros y de ancho vamos a utilizar 10 centímetros. Lo tenemos ahí. Entonces, este es el tamaño que va a tener nuestra etiqueta. Aquí podemos ir también dentro del botón derecho, formato de forma, podemos ir al apartado de sin relleno. Esto ya es cosa de gustos y en la línea lo podemos adaptar como queramos. Yo voy a hacer una línea un poquito más gordita y vamos a elegir el color azul, ¿vale? Entonces ahora simplemente cogemos la etiqueta, le damos a control C, control V y pegamos, y pegamos todas las que necesitemos. Entonces simplemente lo vamos a hacer de esta forma. Y hemos dicho que necesitamos 8. Entonces lo ponemos aquí. Tenemos aquí 4 y ahora simplemente copiamos todas a la vez. Vamos a subir. Copiamos todas a la vez, control C y las pegamos. ¿Vale? Y tendríamos esto así. Ahora vamos a repetir el mismo proceso, pero con las chiquititas. Entonces vamos a ir a formas. Vamos a ir a este cuadradito de aquí, el rectángulo, y vamos a añadir un cuadradito que ahora vamos a personalizar. Entonces vamos a quitar el relleno. Vamos a elegir la misma línea, la vamos a hacer un poquito más gordita, como hemos hecho la anterior. Vamos a dejarlo en 2. Y ahora vamos a elegir el tamaño. Y el tamaño hemos dicho que de ancho son 4 centímetros y de alto son 2. Voy a hacer un poquito más aquí, 2 con 2, vamos a poner. Y como veis, ese sería el tamaño de nuestra etiquetita para las pequeñas. Y en este caso, para la pequeña, vamos a poner el mismo tamaño de línea. Para la pequeña vamos a necesitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos a necesitar 14. Entonces para aquí puede que necesitemos dos hojas en vez de una. Lo ponemos aquí. Lo ponemos aquí. Y lo ponemos aquí. ¿Vale? Entonces ahora simplemente sería copiar estas 4 y pegar. No van a entrar todas, ni de broma. Pero bueno, ponemos estas aquí. La quitamos esto aquí y ahora simplemente lo que voy a hacer va a ser copiar todos estos, insertar una nueva diapositiva y pegarlas. Entonces las tendríamos aquí, ¿vale? Una vez que tenemos nuestras etiquetas hechas, como habéis visto en pantalla, lo que vamos a hacer va a ser buscar los iconos e insertar las diferentes tipografías. Si os está gustando el tutorial, tenéis un curso completo de diseño de materiales en Kumubox. Os voy a dejar el link por la cajita de información donde vais a aprender a hacer muchísimas más cosas. Pero estos son los principios básicos que os van a ayudar a diseñar casi todo. Ahora vamos a ir a la página web de Flaticom, que es de donde saco siempre todos mis iconos, y vamos a buscar los iconos correspondientes que necesitaríamos para nuestra caja. Bueno, como veis no hemos tardado casi nada en hacer las etiquetas, ahora lo que tenemos que hacer va a ser recortar y las vamos a ajustar a nuestra caja. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, se suponía que teníamos celo de doble cara, pero no consigo encontrarlo, entonces lo que vamos a hacer va a ser poner un trocito de celo, como veis aquí, no sé si se va a ver bien con el sol, que de repente ha salido todo el sol que nunca ha salido en todo el año, ha salido ahora. Un trocito de celo aquí, lo ponemos alrededor y se queda pegado y se queda estupendo, pero sería mucho mejor si utilizarais celo de doble cara y para ello he traído a un jack que me va a ayudar, así que nada, vamos a recortar y vamos a irlo pegando. Entonces lo tenemos así, como veis sobran un trocito de celo por los lados y ahora simplemente lo ponemos en el centro de la cajita. Y lo tendríamos así. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Estoy encantada con el resultado y me gusta haber grabado el proceso de cómo he hecho las etiquetas, cómo lo he colocado, porque esto es una idea de organización estupenda.
Y es una cosa muy sencilla de utilizar porque, como os dije al principio del vídeo, es la típica cajita que utilizas para guardar tornillos, cosas de bricolaje o cosas de manualidades. Así que nada, podéis encontrar esto en cualquier parte, no es necesario que la compréis en Amazon, pero de todas formas os dejo en la cajita de información donde conseguí yo la mía. Y nada, el efecto del celo, la verdad es que acá ha quedado hasta incluso mejor porque lo cubre y lo protege, así que súper buena idea y muy bien haberlo dejado de esta manera. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos mañana con otro Profe Gosto y recordad que tengo como Vox, que tengo Pinterest, que tengo Facebook, que tengo Instagram, que tengo de todo y nos vemos muy pronto por redes sociales. ¡Adiós!